tirando. Buenas a todos, gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Modern Warfare 3. Y bueno, chicos, comenzamos pues con la parte de las ligeras. Vamos a comenzar pues con una de las ligeras más famosas que tenemos, sobre todo pues también viniendo de Warzone 1, la Bruen, la MK9. Y también pues muy famosa porque era la ligera que supuestamente iban a meter en la última temporada para Warzone 2, pero dijeron pues lo dejamos para el Warzone nuevo, ¿vale? O para el multijugador de Modern Warfare 3. Y en este caso pues la quitaron del Modern Warfare 2 y la tenemos aquí, ¿vale? Una ligera muy fácil de utilizar. Yo creo que todas las ligeras de cara a Warzone van a ser buenas porque son armas con muy buen time to kill, no se mueven nada, en general pues muy fáciles de utilizar. Así que vamos allá con la clase de la Bruen, la MK9, y nada, pues como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva. Vale, vamos a comenzar en el cañón y bueno, le vamos a meter el XRK, el Horizon, para mejorar el control de retroceso y la velocidad de las balas, para hacer que el arma pues en distancia lejana sea lo más letal posible y matemos cuanto antes al enemigo. En cuanto al acople, le metemos el tope de mano, el F-TAC, para mejorar el control de retroceso, la movilidad y la velocidad de apuntado. Un acople muy bueno, muy completo para cualquier arma del mundo multijugador. En cuanto al cargador, pues una opción muy buena es el de 60 proyectiles, que seguimos teniendo un montón de balas y como veis aligeramos un montón del arma, mejorando la movilidad, la velocidad de apuntado y de sprintado, y aún así, como digo, seguimos teniendo pues 60 balas que da de sobra para matar a enemigos en el multijugador. En cuanto a la empuñadura trasera, vamos a meter la de envoltorio de empuñadura, la Bruen Q900, que nos va a mejorar pues como veis el tiempo de sprintado y velocidad de apuntado, que es justo lo que necesitamos para movernos un poquito mejor y apuntar cuanto antes en el multijugador. Y en cuanto a la culata, les metemos la Iron Bar para mejorar la movilidad mientras apuntamos y también la velocidad de sprintado, para seguir aumentando pues la movilidad, ya que al tener un buen control de retroceso con la ligera, simplemente mejorando el apuntar rápido y movernos rápido, vamos a tener un arma súper buena para el multijugador. Así que nada, gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la Bruen, la MK9, una ligera, como digo, que debería haber estado en el multijugador anterior, pero bueno, la han dejado para este y la verdad que va muy bien, y de cara a Warzone seguramente sea meta en cuanto a ligeras, pero como digo, prácticamente yo creo que son todas iguales, un arma que no se mueve nada, que mata rápido, un montón de balas, o sea, el arma perfecta para esas distancias lejanas, ¿vale? Así que nada, como siempre, pues espero que os haya gustado, espero que os sirva, dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste todo, y no olvidéis suscribiros si no lo estáis. Adiós.